pudiste callar algo así, papá? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Leandro? Decime qué pasa. ¿Qué? Explícame yo, qué pasa acá. Yo te voy a explicar. Yo también te lo voy a explicar, mamá. ¿Qué pasa? ¿Por qué vos? ¿Qué? Díganme qué pasa, por favor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Vos sabías esto que dice ella? Decime, ¿vos sabías? ¡Decime, vos sabías esto! Sí. Sí, lo sabía. ¡Mamá! ¡Mamá, no me dejes! ¡No me dejes! ¡Te necesito! ¡No me dejes! Mamá, te perdono esta ausencia, pero no me dejes otra vez. Tranquila, por favor, esto es muy confuso. Te pido que te calmes. Sí, por favor, cálmate. No quiero perderte. Es lo único que me importa. No quiero perderte, papá. Tranquila, Barbie. Tranquila, ya llego mamá. Quédate tranquilita, bebé. Ya está. Ay, Barbie. Barbie, qué bien estuviste. Qué actriz. Pero esa entrada, ese grito, esa emoción. Te juro que en un momento como que hasta que me emocioné, me lo creí, me convencí. Impresionante, mi amor. Impresionante. Fantástica. Ay, Leandro en este momento debe estar absolutamente convencido de que sos su hija. ¿Para vos no sospecha nada, mamá? Absolutamente no. Es más, ahora se viene otro jueguito de ajedrez. ¿Cuál? Ahora tendrías que tener un encuentro así... ¿cómo decirlo? Emotivo. Con tu hermana Patito. ¿Enterarme así quién es mi papá? Y debe ser muy complicado, ¿no? Gracias por estar acá. Una pregunta, ¿y Antonella? Antonella es rara. Entra, sale, no se la ve mucho. Y cuando está acá, ladra. Así que mejor perderla que encontrarla. ¿Qué te pasa, amor? Estás en otro mundo. Barbie, ¿vos no escuchaste? Nada, no. Deja, no me hagas caso. Te dije que me gustás mucho. Escuchame cuando te hablo. Quiero decirte algo. Me pone muy celosa que te preocupes tanto por Antonella. Yo te quiero solo para mí. ¿Mm?